Hola, ¿cómo están? Les voy a leer un cuento de Julio Cortázar que se llama Las Puertas del Cielo y es de 1948. Lo encuentran en Bestiario. Las Puertas del Cielo, de Julio Cortázar. A las 8 vino José María con la noticia. Casi sin rodeos me dijo que Celina acababa de morir. Me acuerdo que reparé instantáneamente en la frase. Celina acabando de morirse. Un poco como si ella misma hubiera decidido el momento en que eso debería concluir. Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. Mauro lo ha tomado tan mal, lo dejé como loco. Mejor vamos. Yo tenía que terminar unas notas, aparte de que le había prometido a una amiga llevarla a comer. Pegué un par de telefonadas y salí con José María a buscar un taxi. Mauro y Celina vivían por Canning y Santa Fe, de manera que le pusimos diez minutos desde casa. Ya al acercarnos vimos gente que se paraba en el zaguán con un aire culpable y cortado. En el camino supe que Celina había empezado a vomitar sangre a las seis, que Mauro trajo al médico y que su madre estaba con ellos. Parece que el médico empezaba a escribir una larga receta cuando Selina abrió los ojos y se acabó de morir con una especie de tos, más bien un silbido. Yo sujeté a Mauro. El doctor tuvo que salir porque Mauro se le quería tirar encima. Usted sabe cómo es él cuando se cabrea. Yo pensaba en Selina, en la última cara de Selina que nos esperaba en la casa. Casi no escuché los gritos de las viejas y el revuelo del patio. Pero en cambio me acuerdo que el taxi costaba dos sesenta y que el chofer tenía una gorra de lustrina. Vi a dos o tres amigos de la barra de Mauro que leían la razón en la puerta. Una nena de vestido azul tenía en brazos al gato barcino y le asustaba y le atusaba minu minuciosa los bigotes. Más adentro empezaban los clamoreos y el olor a encierro. Andávelo a Mauro, le dije a José María, ya sabés que conviene darle bastante al piste. En la cocina andaban ya con el mate. El velorio se organizaba solo, por sí mismo. Las caras, las bebidas, el calor. Ahora que Selina acababa de morir, increíble cómo la gente de un barrio larga todo, hasta las audiciones de preguntas y respuestas para construirse, para constituirse en el lugar del hecho. Una bombilla resongó fuerte cuando pasé al lado de la cocina y me asomé a la pieza mortuoria. Misia Martita y otra mujer me miraron desde el oscuro fondo, donde la cama parecía estar flotando en una jalea de membrillo. Me di cuenta, por su aire superior, que acababan de lavar y amortajar a Celina, hasta se olía débilmente a vinagre. «Pobrecita la finadita, dijo Misia Martita. «Pase, doctor, pase a verla. Parece como dormida». Aguantando las ganas de putearla, me metí en el caldo caliente de la pieza. Hacía rato que estaba mirando a Celina sin verla y ahora me dejé ir a ella, el pelo negro y lacio, naciendo de una, fuerte, de una frente baja que brillaba como nácar de guitarra al plato playo blanquísimo de su cara sin remedio. Me di cuenta de que no tenía nada que hacer ahí, que esa pieza era ahora de las mujeres, de las plañideras, llegando en la noche. Ni siquiera Mauro podría entrar en paz a sentarse al lado de Celina. Ni siquiera Celina estaba ahí esperando. Esa cosa blanca y negra se volcaba del lado de, la llorona, de las lloronas. Las favorecía con su tema inmóvil repitiéndose. Mejor, Mauro, ir a buscar a Mauro que seguía del lado nuestro. De la pieza al comedor había sordos centinelas fumando en el pasillo sin luz. Peña, el loco Bazán, los dos hermanos menores de Mauro y un viejo indefinible me saludaron con respeto. Gracias por venir, doctor, me dijo uno. Usted siempre tan amigo del pobre Mauro. Los amigos se ven en estos trances, dijo el viejo, dándome una mano que me pareció una sardina viva. Todo esto ocurría. Pero yo estaba otra vez con Celina y Mauro en el Luna Park, bailando en el carnaval del 42. Celina de Celeste, que le iba tan mal con su tipo achinado. Mauro de Pan Beach, y yo con seis whiskies y una mamúa padre. Me gustaba salir con Mauro y Celina para asistir de costado a su dura y caliente felicidad. Cuanto más me reprochaban estas amistades, más. Cuanto más me reprochaban estas amistades, más me arrimaba a ellos, a mis días, a mis horas, para presenciar su existencia de la que ellos mismos no sabían nada. Me arranqué del baile, un quejido venía de la pieza trepando por las, por las puertas. Esa debe ser la madre, dijo el loco Bazán, casi satisfecho. Si, logística perfecta del humilde, pensé. Selina muerta, llega madre, chillido madre. Me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Mauro y Celina no habían sido mis coballos, no. Los quería, ¿Cuánto los, cuánto los sigo queriendo. Solamente que nunca pude entrar en su simpleza, solamente que me veía forzado a alimentarme por reflejo de su sangre yo soy el doctor ardoy un abogado que no se conforma con el buenos aires forense o musical o hípico y avanza todo lo que puede por otros aguanes ya sé que detrás de eso está la curiosidad las notas que llenan poco a poco mi fichero pero celina y mauro no celina y mauro no quién iba a decir esto le oía peña así tan rápido bueno, vos sabés que estaba muy mal del pulmón, sí, pero lo mismo se defendían de la tierra abierta, muy mal del pulmón, pero así todo. Selina tampoco debió esperar su muerte para ella y Mauro. La tuberculosis era debilidad. Otra vez la vi girando entusiasta en brazos de Mauro, la orquesta de Canaro ahí arriba y un olor a polvo barato. Después bailó conmigo una machicha. La pista era un horror de gente y calina. Qué bien baila Marcelo, como extrañada de que un abogado fuera capaz de seguir una machicha. Ni ella ni Mauro me tutearon nunca. Yo le hablaba de voz a Mauro, pero a Celina le devolvía el tratamiento. A Celina le costó dejar el doctor. Tal vez la enorgullecía a darme el título delante de otros, mi amigo el doctor. Yo le pedí a Mauro que se lo dijera, entonces empezó el Marcelo. Así ellos se acercaron un poco a mí, pero yo estaba tan lejos como antes. Ni yendo juntos a los bailes populares, al box, hasta al fútbol. Mauro jugó años atrás en Racing, o mateando hasta tarde en la cocina. Cuando acabó el pleito y le hice ganar cinco mil pesos a Mauro, Selina fue la primera en pedirme que no me alejara, que fuese a verlos. Ya no estaba bien. Su voz, siempre un poco ronca, era cada vez más débil. Tosía por la noche. Mauro le compraba neurofosfato Sky, lo que era una idiotez. Y también hierro quina Vilsleri. Cosas que se leen en las revistas y se les toma confianza. Íbamos juntos a los bailes y yo los miraba vivir. Es bueno que lo hable a Mauro, dijo José María, que brotaba de golpe a mi lado. Le va a ser bien. Fui, pero estuve todo el tiempo pensando en Selina. Era feo reconocerlo. En realidad, lo que hacía era reunir y ordenar mis fichas sobre Selina. No escritas nunca, pero bien a mano. Mauro lloraba a cara descubierta, como todo animal sano y de este mundo, sin la menor vergüenza. Me tomaba las manos y me las humedecía con su sudor febril. Cuando José María lo forzaba a beber una ginebra, la tragaba entre dos sollozos como un ruido raro. Y las frases, ese barboteo de estupideces con toda su vida dentro, la oscura conciencia de la cosa irreparable que le había sucedido a Celina, pero que sólo él acusaba y resentía. El gran narcisismo por fin excusado y en libertad para dar el espectáculo. Tuve asco de Mauro, pero mucho más de mí mismo, y me puse a beber coñac barato que me abrazaba la boca sin placer. Ya el velorio funcionaba a todo tren. De Mauro a abajo estaban todos perfectos. Hasta la noche ayudaba caliente y pareja, linda para estar en el patio y hablar de la finadita, para dejar venir el alba sacándole a Celina los trapos al sereno. Esto fue el lunes. Después tuve que ir a Rosario por un congreso de abogados donde no se hizo otra cosa que aplaudirse unos a otros y beber como locos. Y volví a fin de semana. En el tren viajaban dos bailarinas del Moulin Rouge y reconocí a la más joven que se hizo la sonza. Toda esa mañana había estado pensando en Celina. Que no me importara tanto la muerte de Celina, sino más bien la suspensión de un orden, de un hábito necesario. Cuando vi a las muchachas, pensé en la carrera de Selina y el gesto de Mauro al sacarla de la milonga del griego Casidis y llevársela con él. Se precisaba coraje para esperar alguna cosa de esa mujer. Y fue en esa época que lo conocí, cuando vino a consultarme sobre el pleito de su vieja para unos terrenos de San Agasta. Selina lo acompañó la segunda vez, todavía con un maquillaje casi profesional moviéndose a bordadas anchas pero apretada a su brazo, no me costó medirlos, saborear la sencillez agresiva de Mauro y su esfuerzo inconfesado por incorporarse del todo a Celina. Cuando los empecé a tratar, me pareció que lo había conseguido, al menos por fuera y en la conducta cotidiana. Después me di mejor. Selina se le escapaba un poco por la vía de los caprichos, su ansiedad de bailes populares, sus largos entresueños al lado de la radio con un remiendo o un tejido en las manos. Cuando la oí cantar, una noche de nebiolo y racing cuatro a uno, supe que todavía estaba con Casibis, lejos de una casa estable y de Mauro puestero del abasto. Por conocerla mejor alenté sus deseos baratos. Fuimos los tres a tanto sitio de altoparlantes cegadores, de pisa hirviendo y papelitos con grasa por el piso. Pero Mauro prefería el patio, las horas de charla con vecinos y el mate. Aceptaba de a poco, se sometía sin ceder. Entonces, Celina fingía conformarse. Tal vez ya estaba conformándose con salir menos y ser de su casa. Era yo el que le conseguía a Mauro para ir a los bailes. Y sé que me lo agradeció desde un principio. Ellos se querían, y el contento de Celina alcanzaba para los dos, a veces para los tres. Me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo y verlo enseguida a Mauro. Estaba en el patio, fumando entre largos mates. Me enternecieron los dos o tres agujeritos de su camiseta y le di una palmada en el hombro al saludarle. Tenía la misma cara de la última vez, al lado de la fosa, al tirar el puñado de tierra y a echarse atrás como encandilado. Pero le encontré un brillo claro en los ojos, la mano dura al apretar. Gracias por venir a verme, el tiempo es largo, Marcelo. ¿Tenés que ir al abasto o te reemplaza alguien? Puse a mi hermano en el renguito. No tengo ánimo de ir, y eso que el día se me hace eterno. Claro, precisás distraerte. Vestite y damos una vuelta por Palermo. Vamos, lo mismo da. Se puso un traje azul y pañuelo bordado. Lo vi echarse perfume de un frasco que había sido de Celina. Me gustaba su forma de requintarse el sombrero con el ala levantada y su paso liviano y silencioso, bien compadre. Me resigné a escuchar los amigos se ven en estos trances y a la segunda botella de Quilmes Cristal se me vino con todo lo que tenía. Estábamos en una mesa del fondo del café, casi a solas. Yo lo dejaba hablar, pero de cuando en cuando le servía cerveza. Casi no me acuerdo de todo lo que dijo. Creo que en realidad era siempre lo mismo. Me ha quedado una frase. La tengo aquí. Y el gesto al clavarse el índice en el medio del pecho como si mostrara un dolor o una medalla quiero olvidar, decía también cualquier cosa emborracharme ir a la milonga, a tirarme cualquier hembra, usted me comprende, Marcelo, usted el índice subía enigmático, se plegaba de golpe como un cortaplumas a esa altura ya estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, y cuando yo mencioné el santa fe palas como de pasada. Él dio por hecho que íbamos al baile, y fue el primero en levantarse y mirar la hora. Caminamos sin hablar, muertos de calor, y todo el tiempo yo sospechaba un recuento por parte de Mauro, su repetida sorpresa al no sentir contra su brazo la caliente alegría de Selina camino del baile. Nunca la llevé a ese palas me dijo de repente. Yo estuve antes de conocerla era una milonga muy rea. ¿Usted la frecuenta? en mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque sí a un costado. Lástima que nada de eso pueda ser realmente descrito ni la fachada modesta con sus carteles promisores y la, turba, la turbia taquilla menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba abajo. Lo que sigue es peor, no que sea malo, porque ahí nada es ninguna cosa precisa. Justamente el caos, la confusión resolviéndose en un falso orden, el infierno y sus círculos. Un infierno de parque japonés a dos cincuenta la entrada y dama cero cincuenta. Compartimentos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos donde el primero donde en el primero una típica, en el segundo una característica, en el tercero una norteña con cantores y malambo. Puestos en un paisaje intermedio, yo Virgilio oíamos las tres músicas y veíamos los tres círculos bailando. Entonces, se elegía el preferido o se iba de baile en baile, de Ginebra en Ginebra, buscando mesitas y mujeres. No está mal dijo Mauro con su aire tristón. Lástima el calor. Debían poner estratores. Para una ficha. Estudiar, siguiendo a Ortega, los contactos del hombre del pueblo y la técnica. Ahí donde se creería un choque hay en cambio asimilación violenta y aprovechamiento. Mauro hablaba de refrigeración o, o de súper -heterodino heterodinos. Con la, suficiente, con la suficiencia porteña que cree que todo le es debido. Yo le agarré del brazo y lo puse en camino de una mesa porque él seguía distraído, y miraba el palco de la típica, al cantor que tenía con las dos manos el micrófono y los zarandeaba despacito. Nos acodamos contentos delante de dos cañas secas, y Mauro se bebió la suya de un solo viaje. Esto asienta la cerveza. Puta que está concurrida la milonga. Llamó pidiendo otra, y me dio calce para desentenderme y mirar. La mesa estaba pegada a la pista, del otro lado había sillas contra un largo, una larga pared, y un montón de mujeres se renovaba con ese aire ausente de las milongueras cuando trabajan o se divierten. No se hablaba mucho. Oíamos muy bien la típica, rebasada de fuelles y tocando con ganas. El cantor insistía en la nostalgia milagrosa su manera de dar dramatismo a un compás más bien rápido y sin alce. Las trenzas de mi china las traigo en la maleta. Se prendía al micrófono como a los barrotes de un vomitorio, con una especie de lujuria cansada de necesidad orgánica por momentos metía los labios contra la rejilla cromada, y de los parlantes salía una voz pegajosa. Yo soy un hombre honrado. Pensé que sería negocio una muñeca de goma y el micrófono escondido dentro, así el cantor podría tenerla en brazos y calentarse a gusto al cantarle. Pero no serviría para los tangos. Mejor el bastón cromado, con la pequeña calavera brillante en lo alto, la sonrisa tetánica de la rejilla. Me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tantos juntos. Asoman al, con las once de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos. Las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como javaneses o mocobíes, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro, peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa, las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda el, cansa el cansancio y el orgullo. A ellos les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más abajo. El gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a entender en su baile y su encuentro, la noche de color. Para una ficha. ¿De dónde salen? ¿Qué profesiones los disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? Van a eso. Los monstruos se enlazan con grave acatamiento, pieza tras pieza giran despaciosos sin hablar, muchos con los ojos cerrados, gozando al fin la paridad, la completación. Se recobran en los intervalos, en las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chillando para que las miren. Entonces los machos se ponen más torvos y yo he visto volar un sopapo y darle vuelta la cara y la mitad del peinado a una china visca vestida de blanco que, be que bebía anís. Además, está el olor. No se concibe a los monstruos sin ese olor a, ta a talco mojado contra la piel. A fruta pasada. Uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los sobacos, después lo importante, los siones, rimel, el polvo en la cara de todas ellas, una costra blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo. También se oxigenan, las negras levantan mazorcas rígidas sobre la tierra espesa de la cara, hasta se estudian gestos de rubia, vestidos verdes, se convencen de su transformación y desdeñan condescendientes a las otras que, def que defienden su color. Mirando de reojo, Mauro Ama Mirando de reojo a Mauro, yo estudiaba la diferencia entre su cara de rasgos italianos, la cara del porteño orillero, sin mezcla negra ni provinciana, y me acordé de repente de Celina, más próxima a los monstruos, mucho más cerca de ellos que Mauro y yo. Creo que Casidis la había elegido para complacer a la parte achinada de su clientela, los pocos que entonces se animaban a su cabaret. Nunca había estado en lo de Casidis en tiempos de Selina, pero después bajé una noche para reconocer el sitio donde ella trabajaba antes que Mauro la sacara. Y no vi más que blancas, rubias o morochas, pero blancas. Me dan ganas de bailarme un tango, dijo Mauro quejoso. Yo estaba un poco bebido al entrar en la cuarta caña. Yo pensaba en Celina. Están en su casa, aquí, justamente aquí, donde Mauro no la había traído nunca. Anita Lozano recibía ahora los aplausos cerrados del público al saludar desde el palco. Yo la había oído cantar en el Novelty, cuando se cotizaba alto. Ahora estaba vieja y flaca, pero conservaba toda la voz para los tangos. Mejor todavía, porque su estilo era canalla. Necesitado de una voz un poco ronca y sucia para esas letras llenas de diatriba. Celina tenía esa voz cuando había bebido. De pronto me di cuenta cómo el Santa Fe era Celina, la presencia casi insoportable de Celina. Irse con Mauro había sido un error. Lo aguantó porque lo quería y él la sacaba de la mugre de Casidis la promiscuidad y los vasitos de agua azucarada entre los primeros rodillazos y el aliento pesado de los clientes contra su cara. Pero si no hubiera tenido que trabajar en las milongas de Acelina, le hubiera gustado quedarse. Se le veía en las caderas y en la boca. Estaba armada para el tango, nacida de arriba abajo para la farra. Por eso era necesario que Mauro la llevara a los bailes. Yo la había visto transfigurarse al entrar con las primeras bocanadas de aire caliente y fuelles. A esa hora, metido sin vuelta en, la, en el Santa Fe, me di la grandeza de Celina, su coraje de pegarle a Mauro con unos años de cocina, de pagarle a Mauro con unos años de cocina y mate dulce en el patio. Había renunciado a su cielo de Milonga. A su caliente vocación de anís y valses criollos, como condenándose a sabiendas por Mauro y la vida de Mauro, forzando apenas su mundo para que él la sacara a veces a una fiesta. Ya Mauro andaba aprendido con una negrita más alta que las otras, de talle fino, como pocas, y nada fea. Me hizo reír su instintiva pero a la vez meditada selección. La sirventita era lo menos igual a los monstruos. Entonces me volvió la idea de que Selina había sido, en cierto modo, un monstruo como ellos, solo que afuera y de día no se notaba como aquí. Me pregunté si Mauro lo habría advertido. Temí un poco su reproche por traerlo a un sitio donde el recuerdo crecía de cada cosa como pelos en un brazo. Esta vez no hubo aplausos, y él se acercó con la muchacha que parecía súbitamente entontecida y como boqueando fuera de su tango. Le presento un amigo. Nos dijimos los encantados porteños y ahí nomás le dimos de beber. Me alegraba verlo a Mauro entrando en la noche y hasta cambié una frase con la mujer que se llamaba Emma un hombre que no les va bien a las flacas. Mauro parecía bastante embalado y hablaba de orquestas con la frase breve y sentenciosa que le admiro. Emma se iba en nombres de cantores, en recuerdos de Villacrespo y el talar. Para entonces Anita Lozano anunció un tango viejo y hubo gritos y aplausos entre los monstruos los tapes, sobre todo, que le favorecían sin distingos. Mauro no estaba tan curado como para olvidarse del todo. Cuando la orquesta se abrió paso con un culebreo de los bandoneones, me miró de golpe, tenso y rígido, como acordándose. Yo me vi también en Racing, Mauro y Selina prendidos fuerte en ese tango que ella canturrió después toda la noche y en el taxi de vuelta. -¿Lo bailamos? -dijo Emma, tragando su granadina con ruido. Mauro ni la miraba. Me parece que fue en ese momento que los dos nos alcanzamos en lo más hondo. Ahora, ahora que escribo, no veo otra imagen que una de mis veinte años en esportivo barracas. Tirarme a la pileta y encontrar otro nadador en el fondo, tocar el fondo a la vez y entrevernos en el agua verde y acre. Mauro echó atrás la silla y se sostuvo con un codo en la mesa. Miraba igual que yo la pista y Emma quedó perdida y humillada entre los dos pero lo disimulaba comiendo papas fritas. Ahora Anita se ponía a cantar quebrado las parejas bailaban casi sin salir de su sitio y se veía que escuchaban la letra con deseo y desdicha y todo el negado placer de la farra. Las caras Buscaban el palco, y aún girando, se las veía seguir a Anita inclinada y confidente en el micrófono. Algunos movían la boca repitiendo las palabras, otros sonreían estúpidamente como desde atrás de sí mismos. Y cuando ella cerró su tanto, tanto como fuiste mío, y hoy te busco y no te encuentro. A la entrada en tuti de los fuelles respondió la renovada violencia del baile las corridas laterales y los ochos entreverados en el medio de la pista. Muchos sudaban. Una china que me hubiera llegado raspando al segundo botón del saco pasó contra la mesa y le vi el agua saliéndole de la raíz del pelo y corriendo por la nuca donde la grasa le hacía una canaleta más blanca. Había humo entrando del salón contiguo, contiguo donde comían parrilladas y bailaban rancheras. El asado y los cigarrillos ponían una nube roja que deformaba las caras y las pinturas baratas de la pared de enfrente. Creo que yo ayudaba desde adentro con mis cuatro cañas y Mauro se tenía el mentón con el revés de la mano mirando fijo hacia adelante. No nos llamó la atención que el tango siguiera y siguiera allá arriba. Una o dos veces vi a Mauro echar una ojeada al palco donde Anita hacía como que manejaba una batuta. Pero después volví a clavar los ojos en las parejas. No sé cómo decirlo. Me parece que yo seguía su mirada y a la vez le mostraba el camino. Sin vernos, sabíamos, a mí me parece que Mauro sabía la coincidencia de ese mirar. Caíamos sobre las mismas parejas, los mismos pelos y pantalones. Yo oí que Emma decía algo, una excusa, y el espacio de mesa entre Mauro y yo quedó más claro, aunque no nos mirábamos. Sobre la pista parecía haber descendido un momento de inmensa felicidad. Respiré hondo, como asociándome, y creo haber oído que Mauro hizo lo mismo. El humo era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista. De modo que la zona de las sillas para las que planchaban no se veía entre los cuerpos interpuestos y la, y la neblina, tanto como fuiste mío. Curiosa la crepitación que le daba el parlante a la voz de Anita. Otra vez los bailarines se inmovilizaban, siempre moviéndose. Y celina que estaba sobre la derecha, saliendo del humo, y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a mí. Después de espaldas, el otro perfil, y alzó la cara para oír la música. Yo digo, Celina. Pero entonces fue más bien saber sin comprender. Celina ahí sin estar. Claro, ¿cómo comprender eso en el momento? La mesa tembló de golpe. Yo sabía que era el brazo de Mauro que temblaba, o el mío, pero no teníamos miedo. Eso estaba más cerca del espanto y la alegría y el estómago. En realidad, era estúpido, un sentimiento de cosa aparte que no nos dejaba salir, recobrarnos. Celina seguía siempre ahí, sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara que una luz amarilla de humo desdecía y alteraba. Cualquiera de las negras podría haberse parecido más a Celina que ella en ese momento. La felicidad la transformaba de un modo atroz. Yo no hubiese podido tolerar a Celina como la veía en ese momento y ese tango. Me quedó inteligencia para medir la devastación de su felicidad, su cara robada y estúpida en el paraíso al fin logrado. Así pudo ser ella en lo de Casidis de no existir el trabajo y los clientes. Nada la ataba ahora en su cielo solo de ella. Se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla. Era su duro cielo conquistado, su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales, hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita Celina de espaldas, Celina de perfil, otras parejas contra ella y el humo. No quise mirar a Mauro. Ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba comportami comportamientos a todo vapor. Todo dependía de cómo entrara él en la cosa. De manera que me quedé como estaba, estudiando la pista que se vaciaba poco a poco. ¿Vos te fijaste? Dijo Mauro. Sí. ¿Te fijaste cómo se parecía? No le contesté. El alivio pesaba más que la lástima. Estaba de este lado, el pobre estaba de este lado y no alcanzaba ya a creer lo que habíamos sabido juntos. Lo vi levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la mujer que se parecía a Celina. Yo me estuve quieto fumándome un rubio sin apuro mirándolo ir y venir sabiendo que perdía su tiempo, que volvería agobiado. Y sediento, sin haber encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa gente. Cortázar. Las puertas del cielo, de Julio Cortázar. ¿Cómo me gusta Cortázar? Está en Bestiario, un cuento de 1948. Este cuento eh, lo vamos a comentar en el taller de los viernes mañana y también lo vamos a comentar en el Cervantes. Eh, con los dos grupos estamos eh, leyendo relatos en torno a la idea de gótico urbano. La idea eh, con el gótico urbano es... Eh, Pensar un poquito en esa otredad amenazante, la otredad monstruosa, la otredad que amenaza con sacarme de mi eje, en ese ámbito urbano donde conviven tantas cosas, tantos niveles y donde hay tantos portales. Bueno, gracias por escucharme y los espero la próxima. Ah, me encanta que te haya encantado entonces, Lorraine. Gracias por por escucharlo. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias.